Silencio del amanecer, raya la oscuridad la luz del acero. Se resquebraja la monotonía de las calles de Putio al triquetear de las tijeras. A esta hora empieza el atipanaco y con más fuerza. Creen que Taita Arguedas se hará presente, para bailar junto a ellos al compás del arpa y el violín. Se contorne a los mágicos danzantes. Así es. La fiesta de agua en Putio, es una fusión de eventos prehispánicos. Yakuraimi de origen preincaico y la fiesta de carnavales con el nombre de Aila. Esta danza más conocido con el nombre de Pojoy. Y por último la danza de las tijeras. La única danza que fue como una danza de resistencia en toda época en los sometimiento de los rucanas. Surge en Andamarca como la danza del Takio Nihoy. De esta época, también data, la confusa vinculación del baile con el maligno, fomentada básicamente por los clérigos coloniales quienes desde su óptica occidental, dieron por llamar idolatría a todo aquello que no fuera parte del rito católico. Por ajena y pagana, la veneración andina quedó identificada como maléfica. Sin embargo, para la cosmovisión andina, la ofrenda a la huaca, al cerro, a la tierra, al agua y a la naturaleza, implica significados sagrados. Mira, 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 mira
Capitán.